Contemporánea de Cuba está cumpliendo este año 61 años de fundada. Fue fundado el 25 de septiembre de 1959. Durante estos 61 años, la compañía se ha enfrentado a muchos avatares, de acuerdo, igual que el pueblo de Cuba, ¿no? Y en estos momentos, como todo el mundo, estamos enfrentando la COVID. Estamos en nuestras casas. Creo que somos de las pocas compañías en el mundo donde los bailarines están cuidado y resguardado, todo el mundo está cobrando ya desde hace 6 meses, es decir que no tenemos grandes preocupaciones económicas, nuestras preocupaciones realmente son artísticas, de realización personal y de que no hemos podido en estos tiempos danzar por Cuba, que es nuestro objetivo fundamental, tanto de los bailarines como de los técnicos administrativos, de todos los que tenemos algún compromiso con la compañía, de los que han tenido, que muchas personas han pasado por aquí antes que nosotros, y los que vendrán. A todos ellos, muchas felicidades.